Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea con el fin de rendir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo León Valencia, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, con decoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos. Listo. Muy buenas noches para todos y todas las personas que se encuentran ya en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para acompañarnos en la sesión del seminario permanente Filosofía en la Ciudad en el día de hoy. Esta actividad académica la realiza la Universidad del Cauca como una de sus políticas orientadas a la difusión del pensamiento hacia las comunidades, o sea que nos salimos de las aulas universitarias para ingresar a través de esta plataforma a las personas que quieran escucharnos, al público en general. Este evento también está apoyado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por el Departamento de Filosofía, por el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y por el Seminario de Investigación Arqué. Se les agradece a todo el mundo que estén aquí acompañándonos y se les recuerda que los micrófonos deben estar cerrados durante el tiempo que se realiza la intervención. Esta noche tenemos la conferencia Enfermedades Tropicales Desatendidas, lo que se ha hecho en el Cauca. Esta conferencia la realiza el profesor titular de la Universidad del Cauca, Luis Reynel Vázquez Arteaga, que es microbiólogo en el área de parasitología y entomología y en epidemiología general, y es estudiante en este momento del doctorado en ciencias ambientales de la Universidad del Cauca. Lo acompañan como comentaristas el magíster también Julián Trujillo, que es coordinador del grupo Gestión Integrada de Enfermedades de Emergentes, Reemergentes y Desatendidas, y en la dirección del Ministerio de Salud y Protección Social, y el antropólogo Edgar Alfonso Castro Franco, también candidato a doctor en humanidades, en ciencias humanas de la Universidad del Cauca, especialista en antropología jurídica y en antropología cultural. Entonces tenemos una nómina de lujo para esta noche y vamos a trabajar un tema que es bien interesante porque atañe a los problemas que se presentan permanentemente en las comunidades caucanas y que son desatendidas, como dice el mismo texto, en tanto los alcaldes y las autoridades municipales no le dan la suficiente importancia a este tipo de temas que, como lo vimos en el municipio de Mercaderes, generan problemas tremendamente de proyección social muy fuerte en las comunidades. Bueno, entonces tenemos el uso de la voz. Luis Reynel dispone de 40 minutos y luego cada uno de los conferencistas dispone de los comentaristas de unos 10, máximo 15 minutos para luego dar paso a las intervenciones. Muchas gracias a todos. Listo, Gustavo. Le agradezco mucho, Gustavo, la invitación.
Pues para dar a conocer, como usted bien lo menciona, lo que se ha venido realizando aquí en el departamento del Cauca, relacionado precisamente con estas enfermedades tropicales desatendidas. Y pues he considerado hacer esta presentación por la participación que he tenido en este tipo de actividad de filosofía en la ciudad, que me ha parecido muy interesante, muy, como lo he mencionado en otras intervenciones, muy integrador. Entonces, yo estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Y comentando, empezando a comentar sobre estas, lo que son las enfermedades tropicales desatendidas u olvidadas, son una serie de infecciones relacionadas con la pobreza y la extrema pobreza, relacionada también con la calidad y con la cantidad de agua, con la parte de higiene y cuidado personal, con el sistema de salud y con sus problemas administrativos, que hace que la gente no sea tan, que las personas no sean tan bien atendidas, y que afecta todo tipo de población, ¿no? Entonces, población campesina, indígena, mestiza, afro, de diferentes zonas del mundo, y por supuesto, pues aquí también en Colombia. ¿Qué es lo que se plantea sobre estas enfermedades tropicales desatendidas? Y es que afectan este tipo de población. Se estima que existen de 1.000 a 1.500 millones de personas afectadas por estas infecciones, que fue una iniciativa por allá desde el año 2000 por parte de la OMS y vinculó inicialmente a 13 infecciones. Después, en otra reunión, aumentó esta vinculación de estas infecciones a 20. Y finalmente hay una publicación, allí está el año del 2020, de Peter Hotez, donde amplían, de acuerdo a este artículo publicado en esta revista PLOS de enfermedades tropicales desatendidas, amplían el rango de esta serie de infecciones, de tal manera que ya vinculan muchos más parásitos, bacterias, virus, hongos, y con el ánimo de llamar la atención. En el caso mío, pues yo les voy a comentar de lo que se ha hecho aquí en el Cauca con el tema de parásitos, algunas de estas actividades que hemos realizado acá y que también otros grupos de investigación han llevado a cabo. Entonces, inicialmente, pues aquí tenemos una serie de infecciones ocasionadas por gusanos, conocido de pronto por parte de ustedes aquellos gusanos como la lombriz intestinal, que frecuentemente podemos encontrarlo en la población, o algunas otras infecciones como hemoparásitos, como enfermedad de Chagas, pero con la ampliación de este rango, pues ya se vinculan otro tipo de infecciones, como la yardiasis, como la blastocistosis, que es bien bastante relevante en nuestro medio. Entonces, se amplió el rango de estas infecciones a otro tipo, a bacterias, a virus, a hongos, incluso pues, ectoparásitos, y también pues, mordedura por serpientes venenosas. ¿Qué se ha hecho en Colombia? Pues tenemos de manera inicial 3 encuestas sobre la morbilidad del parasitismo intestinal. Lo que dicen estas 3 encuestas de estos diferentes años, 66, 80, 2012 al 2014, es que la población colombiana sigue teniendo parásitos intestinales. Esta última encuesta se realizó en población infantil de 7 a 10 años, demostrando que este tipo de población sigue teniendo parásitos. Un grupo de estos parásitos es el que causa el parasitismo intestinal, como son el causante de la amibiasis, de la blastocistosis, de la yardiasis, que causan un cuadro clínico desde asintomáticos hasta una serie de signos y síntomas relevantes que eventualmente lo podría, en el caso de amibiasis,
que eventualmente lo podría llevar a la muerte. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí en el Cauca? Aquí hay un título donde precisamente está el profesor Julio César Giraldo, que hoy nos acompaña, y fue un estudio epidemiológico que se realizó aquí en un hogar infantil y sus mascotas caninas para describir la epidemiología en este hogar infantil de aquí de Popayán y con un componente molecular. ¿Qué nos indicó este estudio? Y es la población infantil sigue presentando parásitos intestinales. ¿Para qué nos serviría esto? Pues para llamar la atención a las autoridades locales, departamentales, con el ánimo de que entre todos, grupos de investigación, instituciones, alcaldías, departamentos, pues le echemos un ojo o nos reunamos en torno a este tipo de parasitosis para empezarlas a controlar. Otra parasitosis es la enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, descrito por el médico brasileño Carlos Chagas, transmitido por insectos chinches hematófagos. Tenemos una referencia de cuáles son los chinches, aquellos que huelen feo cuando uno los manipula. La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública, es de registro obligatorio en Colombia, causa diferentes problemas clínicos a nivel crónico, como una cardiopatía, eventualmente causando la muerte de estos pacientes. Y miren el panorama de este tipo de infecciones, ¿sí? De esta enfermedad de Chagas. Y es comunidades pobres, la interacción de animales con el ser humano, de estos insectos vectores, dentro de un ecosistema que posiblemente queda muy lejos de una zona urbana. Entonces, esto sigue permitiendo que este tipo de parasitosis se encuentre en nuestro medio. Aquí tenemos uno de los trabajos que hicimos con la Universidad del Tolima, con el Instituto Nacional de Salud, donde se demuestra por primera vez la presencia de pacientes con anticuerpos anti-tripanosoma. Esto fue un estudio realizado por estudiantes de enfermería. Aquí tenemos a Noralba, donde Noralba es del Tambo Cauca, y este estudio se llevó a cabo en el Tambo, y allá se demostró entonces que hay pacientes con anticuerpos para la enfermedad de Chagas. Es la primera vez que se indica esta presencia. Aquí este otro estudio realizado con dos estudiantes también de medicina, Cristian y Camila. Camila es de Piamonte, Cauca. Cristian es de Villagarzón. Aquí tenemos el entomólogo Carlos, de la Secretaría de Salud Departamental, y se determinaron el hallazgo a través de estos estudiantes, con la determinación taxonómica por parte de Carlos como entomólogo, con la participación de algunos técnicos allá en Piamonte, se determinó la presencia de estos vectores. ¿Qué me decían los estudiantes y qué me decían los técnicos? Y es, mire, profe, Villa Garzón de Putumayo queda al frente de Piamonte, de tal manera que hay comercio, hay transporte de animales, hay transporte de insectos de manera accidental. Entonces, muy posiblemente, no lo hemos investigado, pero posiblemente en Piamonte o en Villa Garzón pudiéramos tener personas con enfermedad de Chagas. Otra parasitosis también de importancia en salud pública, de registro obligatorio, es la leishmaniasis. Hay tres formas: la cutánea, la mucocutánea y la leishmaniasis visceral, que afortunadamente en el departamento del Cauca no encontramos, pero sí, estas tres fotos son de pacientes que han llegado al laboratorio de microbiología a que le colaboremos con el diagnóstico. Son pacientes que o bien la Secretaría de Salud Departamental del Cauca nos contacta para que colaboremos con el diagnóstico, o bien los profesionales de dermatología, o bien médicos generales o de enfermería, y nosotros con mucho gusto pues colaboramos en este diagnóstico.
Este paciente fue ahorita último, ahorita de agosto, septiembre, un soldado con la presencia de este tipo de casos causados por leishmaniasis. ¿Qué hemos hecho aquí en el Cauca? Este primer paciente fue el que nos llegó traído por la hija, preocupada porque el papá presentaba esta serie de lesiones a nivel de cara, y no se le hacía el diagnóstico. Entonces nos contactó a través de la enfermera Berta Guzmán de la Secretaría de Salud Departamental, y nos siguieron llegando. Este es el hermano del primer paciente. Nos siguieron llegando otros pacientes, y afortunadamente en un trabajo interinstitucional, que es lo que quiero llamar la atención, en un trabajo interdisciplinario, en un trabajo con la comunidad, pues se vincula la Secretaría de Salud Departamental, se vincula la Alcaldía del municipio de La Vega, Cauca, se vincula la emisora, se vincula la comunidad, el entomólogo, y entonces se determina cuáles son los vectores, se realiza intervención a través de fumigación, a través de capacitación, a través de compartir toldillos para evitar este tipo de parasitosis, y entonces tenemos la evolución de este paciente. Aquí quiero comentar, y es ese trabajo interinstitucional, ese trabajo interdisciplinario, que me parece que hacia allá debemos apuntar, y pues con eso mejoran muchas cosas. Otro grupo son los gusanos intestinales, agrupados dentro de los geolmintos asociados a que el estadio infectante lo podemos encontrar en el suelo, y cuando entramos en contacto con ese suelo o con esa tierra, pues nos vamos a infectar. Esta es una obstrucción intestinal por lombrices de un paciente aquí del departamento del Cauca ya hace muchos años. Esta es una niña de alrededor de un año que muere asociada a la presencia de estos gusanos intestinales. Aquí de pronto ustedes alcanzan a ver la salida de lombrices, pero este caso pues ya es de hace rato. Entonces, con estudiantes de medicina, con estudiantes de biología, con estudiantes de agropecuaria, se han venido realizando este tipo de estudios. Aquí quiero resaltar que, por supuesto, esto es un dato epidemiológico interesante, relevante, pero quedamos como muy unidisciplinares, ¿no? Y entonces hacemos estos estudios que son muy válidos para la epidemiología local y regional, pero muy unidisciplinar, que es como el llamado a atención que ahora últimamente nos están haciendo. Otra serie de parásitos como fasciola hepática, que lo conocemos como mariposa del hígado, o como paragonius. Aquí resalto la presencia de caracoles, ¿no? De caracoles como hospederos intermediarios en el caso de fasciola, o de cangrejos o crustáceos en el caso de paragonius. Aquí hemos encontrado los hospederos intermediarios para fasciola hepática, y en un estudio realizado aquí en el departamento del Cauca, en la central de sacrificio de aquí de Popayán, en colaboración con el profesor Julio César Giraldo, que nos está acompañando, se hizo una determinación serológica y encontramos que uno de los municipios de mayor porcentaje a nivel serológico para fasciola hepática fue Curacé. Aquí hubo un trabajo con una niña de biología, con el profesor Julio del área de parásitos, un médico veterinario, la central de sacrificio, la administración de esta central de sacrificio, y son datos valiosos. Pero, por supuesto, hay que apuntarle a un trabajo más interdisciplinario. Acá, y aquí nos pueden ampliar un poco más, y es el tema de oncocercosis. La oncocercosis o ceguera de los ríos es causada por un gusano que se encuentra a nivel sanguíneo y a nivel tisular, y
El único foco que se encontró para Colombia fue en el departamento del Cauca, por había diagnosticado en el Hospital Universitario del Valle en 1965. A partir de allí se hicieron toda una serie de trabajos. Aquí, por ejemplo, en 1995, un proyecto interdisciplinario. Y a partir de allí, hasta el 2013, entonces se da la certificación de eliminación de esta parasitosis. El foco queda en López de Micá y Costa Pacífica del departamento del Cauca. Y para esta certificación, entonces, asistió el expresidente Jimmy Carter, que ha sido uno de los de las personas interesadas en la parte de la eliminación de esta parasitosis, por supuesto, con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Aquí también participó en la entrega de esta certificación la comunidad de Nacional. Quisiera que vieran el video, ahí lo pueden ustedes encontrar. Recuerdo mucho que el muchacho que acompañó esta actividad decía más o menos: pero no nos olviden, ¿ya? Y claro, Naiciona queda bastante lejos de Popayán y mucho más de Bogotá o de Medellín o de Cali, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un llamado que hace un integrante de una comunidad que ha venido padeciendo este tipo de parasitosis. Otros ejemplos interdisciplinarios, comunitarios, pues ha sido la tuberculosis. Aquí la Universidad del Cauca tiene un grupo que trabaja el tema de tuberculosis. Este trabajo pues ha sido de manera disciplinar, por ejemplo, con los trabajadores de la salud. Aquí el doctor Néstor Solarte, fallecido hace ya unos meses. El trabajo con la comunidad, el trabajo con una comunidad infantil, con la comunidad de profesionales y de técnicos, con el Ministerio de Salud, por supuesto, produciendo los lineamientos para el Programa Nacional de Tuberculosis, que está muy bien, ¿no? ¿Sí? Ese es un trabajo de diferentes disciplinas, de diferentes instituciones, apuntándole a un control de esta infección bacteriana. Quiero finalizar con esto y rápidamente lo voy a pasar, y es la parasitosis causada por la lombriz solitaria, que es la que tengo aquí demostrando. Causada por la lombriz solitaria de la especie Tenia solium o de la especie Tenia saginata. Aquí debo de indicar la presencia de esta parasitosis en cerdos, y que eventualmente, entonces, cuando uno se alimenta de estos cerdos y consume carne cruda o semicruda, pues desarrollar teniasis o también se puede desarrollar cisticercosis relevante cuando está a nivel cerebral, como puede evolucionar hacia un diagnóstico de epilepsia por las crisis convulsivas que causa. Esta es una demostración de que ha venido el departamento del Cauca por su perfil social, económico, como un médico neurólogo me lo dice, estamos lejos de la capital. Es un problema que seguimos padeciendo. Esta es una autopsia que realizó el Departamento de Patología con el Departamento de Pediatría en 1983. Entonces, miren, un niño a nivel cerebral lleno de cisticercos. Y así sucesivamente se ha venido presentando esta serie de pacientes, esta serie de estudios a nivel porcino o a nivel humano. Quiero que le presten atención al municipio de Mercaderes. En un estudio sobre sintomáticos neurológicos, no es un orgullo caucano, 55% de los pacientes que se vincularon al estudio resultaron con anticuerpos anticisticerco. Y por eso les digo que presten atención al municipio de Mercaderes, porque este es un paciente de 25 años que fallece, tenía diagnóstico de epilepsia, fallece, la familia solicita la autopsia y encuentra en las meninges, en la boca craneana, en el cerebro,
el Estadio Larval, el Sisticerco. Aquí con, realizado con la doctora Estrada, médica patóloga, con estudiante en su momento de medicina, Adrián Maya, que hoy día es médico internista. Y así sucesivamente, entonces, se sigue demostrando la presencia de esta parasitosis en el departamento del Cauca en diferentes momentos. Aquí realizado en 10 mataderos del departamento del Cauca, mercaderes, se sigue presentando. Entonces, con estos antecedentes, se decide realizar una actividad utilizando la metodología de investigación, acción, participación, que es una muy buena metodología para empezar a tener relaciones con ese conocimiento de las comunidades, con esos saberes de las comunidades, con esa cosmovisión que tienen estas comunidades. Y afortunadamente, y por eso siempre me ha parecido un trabajo bastante bonito, y es la vinculación de diferentes instituciones. La actividad con la comunidad, ¿ya? Que finalmente nos permitió en ese estudio, en ese momento, nos permitió observar que con la intervención se disminuyó de un 16% en la primera medición de cisticercosis porcina a un 8% en la segunda medición después de la intervención. Lo mismo para el caso de leptospirosis. ¿Qué me gusta de este trabajo? La intervención, la vinculación de las instituciones, el trabajo con la comunidad. Lastimosamente no tengo fotos, pero en una visita que tuvimos, y Julián ahorita nos recuerda, una visita que tuvimos recientemente, lo que observamos es que la comunidad organizada que se encarga de la crianza de los cerdos levantó una infraestructura para mejorar esa crianza, pero ya con el video vamos a saber otro detalle. De allí en adelante, pues hemos seguido realizando estudios. Este es un estudio con dos neurólogos, un estudiante de medicina, aquí el profesor Julio César Giraldo, donde se vincularon pacientes sintomáticos neurológicos de la consulta de estos dos neurólogos, y no es un orgullo caucano, se encontró que el 54% de estos 200 pacientes presentaban anticuerpos anticisticerco. Con todo esto, entonces, el gobierno nacional, y aquí con la presencia de Julián, presentan la política nacional denominada Plan Nacional e Intersectorial para la Eliminación del Complejo Teniasis Cisticercosis en Colombia. Buenísimo porque se está hablando sobre la eliminación, se está hablando sobre a qué se le quiere apuntar. Está propuesto que se van a realizar 3 pilotos, uno en Tuchín, Córdoba, otro en Mahates, Atlántico, y el otro en Mercaderes, Cauca. Y digo yo que buenísimo porque existe la política pública. Entonces, con esa política pública, pues apuntarle a esa eliminación. También existe la política pública para el trabajo con los parásitos intestinales, que le apunta a estudios epidemiológicos y actividad de desparasitación, pero por supuesto aquí debe estar vinculada las instituciones y el trabajo con la comunidad. No es solamente dar antiparasitarios así nomás, sino todo un trabajo interinstitucional, transdisciplinario, interdisciplinario. Entonces, voy finalizando y aquí no alcanzo pues a describir todo, pero aquí se han hecho diferentes estudios, por supuesto estudios sobre malaria, sobre toxoplasmosis, sobre protozoos intestinales, sobre dengue, sobre leptospira, ¿ya? Que nos ha permitido llamar la atención a nivel nacional diciendo, mire, aquí hay problemas con las enfermedades infecciosas, aquí hay problemas con este grupo de enfermedades tropicales desatendidas o olvidadas, y entre todos esas instituciones, grupos de investigación,
administraciones municipales, departamentales, las instituciones a nivel nacional, la vinculación y el empoderamiento con las comunidades, apuntarle no solamente a los trabajos epidemiológicos, sino a este tipo de trabajos que nos lleve a lo que propone ahorita en este último documento sobre poner fin a este tipo de enfermedades tropicales desatendidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí, por ejemplo, la erradicación para dracunculosis y pial, la eliminación para otra serie de infecciones y el control en otras, ¿no? Una muy buena cosa. Y por supuesto, este tipo de política a nivel mundial es acogido por el gobierno nacional y con diferentes enfoques, ¿no? Entonces, ahorita último, por la participación como estudiante en el doctorado de ciencias ambientales, he venido conociendo estos dos enfoques, el enfoque de One Health y el enfoque de Ecosalud. Me han parecido muy interesantes por todo lo que tiene, ¿no? Y lo que he venido comentando, ese trabajo de las instituciones, ese trabajo de los grupos de investigación, ese trabajo interdisciplinario, ese trabajo transdisciplinario, el trabajo con la comunidad, el empoderamiento, el tener una relación con esos saberes locales, el trabajar, hay unos ejemplos a nivel nacional. Por ejemplo, hay un profesor en el Amazonas vinculado con la Universidad Nacional, donde ha empoderado a estas comunidades indígenas de tal manera que son hoy día investigadores de sus propios problemas. Buenísimo. Y hacia allá deberíamos de estar apuntándole. Estas son unas fotos tomadas por el profesor Gustavo Zorrilla. No sé si lo alcanzan a ver, pero estas son fotos de mercaderes, ¿no? Entonces, aquí de pronto Gustavo nos puede escribir y mire el tipo de casas, y allá tenemos los cerdos, ¿ya? Aquí lo van a escuchar, espero que lo escuchen con el video, la presencia de equinos y la importancia de estos equinos, la población infantil que encontramos en ese momento, el trabajo con la comunidad, por eso les digo que me gustó mucho este trabajo. Por allá, si ustedes lo distinguen, al profesor Gustavo Zorrilla en esta actividad. Aquí tenemos a Lizeth, que también nos acompañó. Y una foto muy bonita, me parece muy bonita, también tomada por el profesor Gustavo Zorrilla, ¿no? Espero que ahorita lo describa Gustavo, pero me encanta esta foto. Ahorita les presento el video con lo que quiero terminar. Por supuesto, los agradecimientos, miren, no es solamente la Universidad del Cauca. Esto hace una serie de instituciones, no solamente universitarias, también municipales, departamentales, con la comunidad, estudiantes de biología, de medicina, diferentes profesiones, que es bastante relevante, ¿no? Aquí también tenemos a la Universidad Inca, con el profesor Julio César, a la Universidad César, a la Universidad del Rosario. Toda una serie de instituciones que le estamos apuntando, aquí también con el Ministerio de Salud, le estamos apuntando a que hagamos algo, ¿no? Hagamos algo entre todos, no solamente los grupos de investigación, sino entre todos con una meta. Si quieren, tengan en cuenta estas metas para el 2030. Finalizo con esta invitación al Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical, que se va a realizar del 30 de noviembre al 3 de diciembre para el año 2022. Y si ustedes me permiten, por favor, quiero finalizar con este video. Gustavo, mientras se puede abrir este video, lo invitaría. Yo finalizo con este video, pero mientras lo puedo abrir,
Quisiera pues que ya darle la palabra a ustedes y los interrumpo para que escuchemos ese video. Listo. Listo, Reynel, muchas gracias por esa presentación y por los créditos que nos has dado a Lisa y a mí. Yo le cedería la palabra primero a Julián Trujillo, que es el comentarista invitado, y luego que tome la palabra Edgar Alfonso Castro, que también es el otro comentarista invitado, y posteriormente pues haremos algunos comentarios alrededor de este trabajo que hicimos en Mercaderes, que fue fundamental para muchas cosas y que estamos en mora de continuar en él, ¿no? Hay que me invites a la visita que se va a hacer, porque tengo algunas innovaciones frente al tema. Claro, entonces le doy el uso de la palabra a Julián Trujillo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Reynel. Muy buena su presentación, pues creo que contextualiza, digamos, sobre una situación, pues que, digamos, de lejos, como lo mencioné en algún momento en la presentación, lejos de hacernos sentir orgullosos, digamos, nos genera, digamos, bastante preocupación y, por supuesto, nos motiva a trabajar, pues, permanentemente por estas comunidades. También muchas gracias al profesor Gustavo Zorrilla por la invitación. Bueno, yo quisiera, pues, como contarles que, digamos, estas enfermedades infecciosas desatendidas o tropicales desatendidas, como es la denominación que hace la OMS, digamos, son unas enfermedades que, como bien lo explicaba el profesor Luis Reynel, digamos, tienen unos determinantes sociales de la salud enmarcados en contextos de pobreza. De hecho, el otro nombre que recibe son enfermedades olvidadas o enfermedades de la pobreza. Pues resulta, digamos, paradójico, por ejemplo, que nosotros como gobierno estemos, no sé, en la OCDE, donde se supone que hay, digamos, presencia y participación de países y de economías, digamos, fuertes, desarrolladas, que mejoran y dan pasos agigantados por reducir las inequidades, no solamente en materia de salud, sino en todos los otros ámbitos, digamos, del desarrollo social. Es muy, digamos, triste ver, ¿cierto? Y digamos que nos preocupa mucho que este tipo de patologías que nos acaba de presentar el profesor, digamos, continúen siendo un problema de salud pública en nuestros municipios, en nuestras regiones, y sobre todo que continúen, digamos, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones que son más vulnerables. Cuando uno analiza en dónde se presentan estas enfermedades, tal vez con excepción de, no sé, del dengue, la mayoría entonces se presentan en poblaciones pobres, sin acueductos, sin alcantarillados, con bajo nivel educativo, en donde no hay posibilidades de acceso a los servicios de salud y donde las personas prácticamente subsisten con sus propias prácticas tradicionales de salud. Entonces, digamos, resulta, digamos, preocupante ver cómo, digamos, la desatención, digamos, en salud de que son objeto de estas patologías hace incluso que las personas y las comunidades tengan todo un sistema de salud generado, digamos, y unas prácticas culturales y unas prácticas de la medicina propia, digamos, para tratar de aliviar esta sintomatología. De pronto no lo contaba el profesor Luis Reynel, pero digamos que lo vivimos a lo largo y ancho del país. El tema de prácticas, digamos, tradicionales, obviamente sin ninguna evidencia de la eficacia, de la efectividad, nos preocupa un poco porque a veces algunas de esas prácticas son más lesivas y complican más los cuadros clínicos que la solución que pueden aportar. Entonces, digamos que eso apenas nos da como un panorama de la magnitud de estas enfermedades. Resulta también, digamos, preocupante, aunque esto ha cambiado en los últimos años, observar que muchas de estas enfermedades no tienen métodos diagnósticos estandarizados. Entonces, el profesor Luis Reynel no lo contó, pero él mismo trabajó con el profesor Julio, ¿cierto? Han trabajado en el tema de estandarización y desarrollo de pruebas de laboratorio
métodos serológicos para hacer diagnóstico, por ejemplo, de la cisticercosis, de la teniasis, por ejemplo. Entonces, eso por la falta, digamos, de una oferta en el mercado de este tipo de pruebas, y eso da cuenta de la desatención, digamos, en salud del que todavía son objeto estas patologías. No les comentamos tampoco, digamos, que desde hace rato tenemos identificado el problema de neurocisticercosis, y por ejemplo es preocupante que en Colombia ni siquiera hay oferta del medicamento que se llama praziquantel u otro que se llama niclosamida para tratar a las personas, digamos, preventivamente e incluso de manera curativa para estas patologías. Entonces, si vamos a hablar en un contexto de ética, pues estamos hablando de unos escenarios bastante preocupantes y bastante desafiantes, porque por un lado sacamos a la luz unos problemas de salud pública, digamos, que afectan desproporcionadamente a estas poblaciones, y por el otro lado no tenemos una respuesta, digamos, concreta, contundente, institucional para hacerle frente a eso, ¿cierto? Un dilema ético bastante, digamos, importante allí. Por el otro lado, entonces, claro, hemos dado pasos importantes en la política pública. Entonces, digamos, algo de esto alcanzamos a poner en el plan decenal de salud pública, que es el que tenemos aún vigente y que se acaba justo este año. Entonces, en ese primer plan decenal, pues alcanzamos a hacer unos desarrollos bien importantes. Digamos que se consolidó ese proceso de eliminación de la oncocercosis, y fue prácticamente el momento de construir todo el dossier que permitió certificar ante la OMS esa eliminación de la oncocercosis. Esto fue un proceso a cargo del Instituto Nacional de Salud, del Grupo de Parasitología muy especialmente, y por supuesto hubo colaboración de muchas universidades y demás, y por supuesto de la Secretaría de Salud del Cauca, de todos los profesores que mencionó también el profesor Luis Reynel. Hubo también un avance en ese plan decenal porque pusimos en el país una estrategia que de verdad era demasiado importante, que es la desparasitación antihelmíntica masiva, o sea, los programas de control de geohelmintiasis. Entonces, ya el profesor nos contó de 3 encuestas que históricamente se han hecho en el país para evidenciar esta problemática, y a pesar de todo el desarrollo social que hemos tenido en Colombia, evidenciamos que sigue siendo un problema de salud pública esta parasitosis, con unas diferencias grandísimas. Por ejemplo, no sé, un Caldas con una prevalencia baja de niños infectados con estas lombrices intestinales que rodean, no sé, más o menos el 4%. Y en cambio en la Amazonía, por ejemplo, los niños indígenas, esa prevalencia cercana al 85%. Entonces son unos contrastes geográficos que, digamos, como diferentes grados de aceleración, digamos, y de desarrollo que se materializan en la presencia de estas enfermedades, que es lo que nos obliga a trabajar. En este plan decenal de salud pública pusimos también en el escenario un problema de tracoma que, pues, digamos, en el departamento del Cauca no se ha registrado. Hemos hecho únicamente un ejercicio de hacer búsqueda en comunidades rurales para ver si hay tracoma, una causa de ceguera producida por una bacteria. Y lo hicimos en el mismo foco donde estaba la oncocercosis presente, es decir, en Naicioná, en el municipio de López de Micali, y pues no se encontró afortunadamente esta patología, pero tal vez creo que nos falta un poquito buscar más en otras zonas geográficas, porque estos son enfermedades que también llegaron con la colonización, con la esclavitud, y bueno, y en el departamento del Cauca esto es un tema a la orden del día, ¿cierto? Con la cantidad de población, digamos, afro que hay y toda esa historia de la diáspora. Entonces, y el otro tema que nosotros alcanzamos a desarrollar un poquito, tal vez como muy exploratorio el asunto, fue el tema de las enfermedades parasitarias de la piel. Tungiasis, a la orden del día también en el departamento del Cauca, por eso el nombre de patojos de allá, el tema de la tungiasis o las niguas, ¿cierto? Escabiosis, el tema de la sarna, pediculosis, el tema de los piojos, el tema de la larva migrans cutánea, un parásito que va recorriendo la epidermis y va haciendo como unos surcos y unos caminos, genera bastante prurito y bastante, digamos, molestia.
Y el tema de incluso de la miasis, que lo alcanzamos también a explorar, los famosos nuches producidos por la picadura, digamos, de estos moscas y el desarrollo de una larva, digamos, de una mosca dentro de, ¿cierto?, en el interior, digamos, de la piel, de la dermis. Entonces, estos temas los alcanzamos a tratar, digamos, como en términos de investigación, revisando un poco con expertos también nacionales e internacionales cuáles eran los mejores métodos diagnósticos, haciendo prácticas de campo, entendiendo un poco mejor desde lo conceptual, pero también desde lo operativo, cómo era poner en funcionamiento, digamos, un programa que le apuntara al control de estas enfermedades. Nosotros, pues, estamos contentos porque, digamos, de ese trabajo, que a pesar de que nos falta mucho desarrollarlo en Colombia, digamos, gracias al trabajo que hemos hecho con Tungiasis, por ejemplo, en la Amazonía, y gracias a un grupo, digamos, de expertos que se formó, digamos, alrededor y con los que nos contactamos, ya se tocaron las puertas en la OMS y ya se empezó a posicionar en la agenda de salud pública mundial el tema de estas enfermedades parasitarias de la piel. Entonces ya ustedes la pueden ver en el marco estratégico de las enfermedades tropicales desatendidas, que el doctor Luis Reynel también nos mencionaba, el profe, que habían ya muchas más, mucho más grande una lista de enfermedades, y es gracias, digamos, a estos esfuerzos locales que, como nos acaban de presentar aquí el profesor, pues eso hace que se visibilice. Y en ese orden de ideas, yo sí quiero agradecerle al profesor Luis Reynel, porque él siempre ha estado en contacto permanente conmigo. Nosotros desde el ministerio, pues, hacemos la política pública y él siempre está muy preocupado. ¿Y qué hacemos con Faciola? ¿Y qué hacemos con Teniasis? ¿Y por qué no Mercaderes? Y nos ofrecemos como piloto para Mercaderes. Y siempre han estado ahí en todas las mesas de trabajo, y eso es un trabajo, pues es algo que realmente valoramos mucho y que, pues, gracias a eso hemos ido como madurando. Ya, pues, para finalizar mi comentario, quiero contarles que estamos formulando el nuevo Plan Decenal de Salud Pública, porque este se acaba en este año y está en un proceso, pues, un grupo de personas, pues, muy, muy empoderados en el ministerio y haciendo todo un trabajo con otras instituciones fuera del sector. Se está formulando el nuevo plan, y entonces nuestra tarea desde los técnicos es empezar a posicionar y a dejar evidentes allí estos programas para que podamos anclar, digamos, todas estas iniciativas locales a una política nacional, ¿cierto? Con metas, con indicadores, y que se le pueda meter, digamos, presupuesto al asunto. Y también estamos construyendo y actualizando el nuevo plan nacional de prevención, control y eliminación de enfermedades infecciosas desatendidas, que no solo muestra las tres, digamos, que nos presentaba allí al final el profe Luis Reynel, sino que también incluimos otras. Por ejemplo, el PIAN ya es algo muy importante que deberíamos revisar en el departamento del Cauca. Yo tengo que revisar, estamos haciendo apenas la revisión documental de esto. El PIAN, o treponematosis endémica, ha sido históricamente endémico en la costa pacífica colombiana, ¿cierto? Lo tengo muy claro en la parte de Antioquia, por el lado de Aportadó. Lo tengo muy claro en el valle del Cauca, en la parte pacífica, y en el Cauca no lo tengo tan claro. En el Chocó también, por supuesto, está. Entonces, vamos a hacer un trabajo para documentar el proceso de eliminación del PIAN en Colombia. Eso implica hacer encuestas, eso implica adherirse, digamos, a la metodología de la OMS, pero digamos que eso da cuenta de que, bueno, de que han habido avances a pesar de las dificultades. Poco a poco, pues vamos posicionando estos temas en la agenda nacional y en la local, y para eso es muy importante cortar con este tipo de espacios que nos permiten, pues, digamos, dan a conocer la problemática, sobre todo porque son enfermedades que se presentan donde justamente la voz de las personas afectadas es más débil, ¿sí? Entonces, políticamente no tienen mucha incidencia, y por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de espacios para que contribuyamos de alguna manera a visibilizar la problemática. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Julián, por esas consideraciones. Y le cedo la palabra entonces a Gustavo, Alfonso. Usted me permite, antes de Edgar, para que miremos este video,
sí, claro, cómo no. Listo, Reynel, no hay problema. Y que ahora... Él se demora unas 3 horas para dar las 6 tomas que le corresponden a una familia. Y cada familia tiene derecho a 6 tomas. Luego sigue otra, son 18 personas que estamos en un turno, poniendo el día lunes, y 18 familias que están para el día martes. Las del lunes vuelven a repetir el miércoles, las del martes vuelven a repetir el jueves. Con las 6 tomas tienen que bañarse, darle de tomar a los animales, a los caballos, y tras de eso para el consumo diario. O sea que cuando ya llega de traer el agua, comienza a repartir. Cuando se da cuenta es que ya se terminó y al otro día no tiene turno. Entonces le toca más o menos casi a 2 horas que queda el río Mayo de aquí de nuestra vereda, más o menos casi todas unas 2 horas, le toca ir allá al río, subir, suben 4 pomas, un caballo sube. Pero resulta de que el caballo se toma 2 cuando llega aquí. Por eso aquí, antes de comprar, suponiendo, como se dice, algo, un electrodoméstico, algo, lo primero que tira las personas a comprar es un... Porque ni alcaldes, ni gobernadores, ni el mismo presidente, sino el caballo. Tenemos un país lleno de gente. Bueno, en cuestión de energía, sí, eso es como un mito, dijeron. Nosotros tenemos aquí como una idea de que ya va a llegar y ya va a llegar. Cada que hay elecciones, va a llegar. Cada que vienen los políticos, ya va a llegar la energía. Y nosotros, hasta posiblemente algunas personas han comprado la bombilla, dijeron. Aquí un señor prende una planta y ahí nos arrimamos todos como maripositas, allá vamos llegando. Ahí. Resulta de que el señor, pues como compra la gasolina, está en todo su derecho de cobrar. Él nos cobra 300 pesos por habernos la novela. Nosotros prendemos aquí, se prende de 8 a 10 de la noche nomás. Y cuando hay partidos, nos cobra 500. Y pues como somos amantes, dijeron a ver la televisión, como eso es como todo costumbre, entonces todo mundo, cuando hay tiempo de... lo que le llamamos desgranamiento de maní, que desgranan el maní, todos los niños se ganan, cobran la tasada, por la tasada desgranada cobran 300, entonces todo el mundo desgrana para hacerse los 300 para poder entrar a este lector. Listo, Gustavo. Nuestra triste realidad, ¿no? Bueno, Edgar Alfonso tiene el uso de la palabra. Gracias, Reynel, por el gracias por esta invitación también, como comentarista. Bueno, ante todo quiero resaltar el trabajo que el profesor Reynel ha venido haciendo durante varios años. A veces he estado próximo a esos trabajos, así como por los comentarios que pues, nos ha hecho a algunos profesores y en algún momento una mínima participación, pero pues digamos que este tipo de trabajos que incluso en principio se puede ver muy biológico y muy desde la patología y desde el tema patológico, así como temas muy complejos a veces de comprender, pues nos llevan a otra dimensión, ¿sí? Y pues es la reflexión que yo como antropólogo pues hago, ¿no?
Y esa dimensión, digamos, social, de la epidemiología social, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, esta franja de conferencias que se da de los jueves, que es la filosofía en la ciudad, y de pronto alguien pregunta, bueno, ¿y qué hace un biólogo, un parasitólogo, sí? Como hablando, pues es que esto nos compete, o sea, incluso en un país como Colombia, las ciudades que han generado unos procesos migratorios en los últimos años muy grandes, pues han traído el campo a la ciudad, ¿no? Y eso ha creado lo que incluso Virchow, el gran epidemiólogo del siglo XIX, decía cuando le preguntaban el porqué de las epidemias, aunque diera una explicación a las epidemias, él decía dos razones de mucho peso: inequidad social y deficiencias sanitarias, ¿sí? Entonces, países como Inglaterra, Alemania, todos esos tenían unas deficiencias sanitarias muy grandes, y además de eso, toda la inequidad social. Pues bueno, 150 años después, esto no ha cambiado mucho, ¿sí? 170, y si estamos ubicados en Colombia, porque entonces la inequidad social sigue igual, y por eso seguimos hablando de estas enfermedades parasitarias, de enfermedades infecciosas como la lepra, ¿sí? De la tuberculosis, de ciscosicosis, todas estas enfermedades que ha hablado el doctor Reynel, y la malaria, ¿sí? La malaria. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto por qué, no? Entonces, bueno, ahí está, digamos, no ha habido muy poco avance. Y a pesar de que pues han habido esfuerzos que incluso el doctor Julián expresaba a través del plan decenal, ¿sí? Y pues el plan decenal incluso acuña un concepto que se llaman los famosos determinantes sociales, y que pueden ayudar a explicar por qué existen estas enfermedades todavía, estas enfermedades tropicales. Y entonces, a través del plan decenal, pues se da. Yo agregaría, digamos, que además de esos determinantes sociales, pues están unos referentes culturales, unos concomitantes culturales, como diría el gran maestro Malinowski. O sea, que se ajustan de acuerdo al tipo de cultura, ¿sí? Entonces, tienen, digamos, distintas representaciones. Incluso de representaciones que pueden llevar al campo de lo imaginario, ¿no? Y me hacía recordar mucho de este famoso antropólogo George Foster en su libro sobre los cambios técnicos y en las sociedades, digamos, campesinas, y cómo había una, cuando se intentaba por los organismos sanitarios, digamos, pues ir a como a remediar algún tipo de estas enfermedades, como por ejemplo, y él da el ejemplo de los piojos. Entonces, estos técnicos que no estaban preparados culturalmente, no tenían ninguna preparación, sino que eran técnicos estrictamente en el sentido de la palabra, pues iban a la comunidad y proyectaban a través de sus diapositivas lo que era el piojo, ¿no? Y pues las consecuencias de una sociedad, cuando había una epidemia de piojos. La sociedad no entendía, porque cuando decía, y parecía una cosa muy mágica al estilo Gabriel García Márquez, que cuando le proyectaban el piojo, ellos decían, no, ese no es el animal que nos está molestando, ese no es eso, porque es demasiado grande, este es muy pequeñito, ¿sí? Entonces ahí había un problema de comunicación que se ve muy ingenuo, que parece que fuera ficción, pero es realidad, ¿no? Entonces, digamos que hay un campo social, cultural, que está, tiene muchos vacíos, ¿no? Del cual, y que yo sé que el profesor Reynel ha querido inspirar y ha querido atraer gente, y creo que ahora que se metió a su doctorado, está obteniendo esas herramientas, ¿sí? Para poder, digamos, porque él sabe que hay un vacío. O sea, él como parasitólogo, pues ya detecta. O sea, él lo puede decir muy bien y lo dice suficientemente, pero él sabe que tiene un vacío. Y ese vacío es el sociocultural, ¿sí? Eso que trata la epidemiología social, ¿sí? La epidemiología sin números. Y que es la que permite hacer ese constructo social
ese constructo, esas bases epistémicas que incluso nos conectarían fuertemente con estos espacios como son la filosofía, porque hay que construir nuevo conocimiento en relación a esto, ¿sí? En un lenguaje articulado, y por eso él hace la invitación, y es algo que tiene que llegar a funcionar, que es la interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, parasitólogos, filósofos, seguramente antropólogos, médicos, ¿sí? Salubristas, articulados en un mismo interés, que son estos parásitos que afectan en gran medida a las comunidades, pero que parece que no avanzará mucho en pro del mejoramiento de las mismas, ¿sí? Y tal vez es por ese vacío que no hemos captado o no le hemos dado la suficiente importancia o no ha habido el recurso para integrar a esos pensadores sociales, investigadores que nos ayuden a hacer una visión integral. Entonces, y otro aspecto que quiero destacar, son muchas cosas que pueden salir de aquí, ¿no? Pero que me parece importante, pues son las barreras culturales que también se generan y que son propias de la condición humana, en términos de que pues muchas veces puede haber un programa importante, interesante, que pueda ayudar a limitar estas situaciones de enfermedades tropicales, pero pues las condiciones económicas de desplazamiento de un lugar a otro, a una cabecera central, pues cuesta mucho, ¿sí? Pasa en las ciudades cuando las mujeres que tienen que ir a control prenatal, en un estudio que precisamente hacíamos de una comuna, y no iban al Susana López a control prenatal viviendo porque vivían a 15 o 20 cuadras y tenían que coger una buseta, y no iban porque sencillamente no tenían los 1.500 de ida y los 1.500 de regreso, ¿sí? Y eso eran 3.000 y eso valía una libra de arroz, y sí, pues invertían 3.000 en buseta para ir a un control prenatal, pues seguramente se iban a quedar sin el arroz. Entonces, y de esas barreras económicas, psicológicas, que son de muchas formas, pues también impiden estos procesos, ¿sí? Entonces, a esto hay que meterle un toque social, cultural, para esa construcción de cuerpo social en relación a un cuerpo biológico, ¿sí? Como lo diría algún antropólogo médico que decía que no podíamos descartar, digamos, ese cuerpo clínico, del cual, por ejemplo, si lo vemos desde la medicina facultativa, muchos de ellos, aunque ha habido unos cambios y se han generado muchos procesos de sensibilidad frente a eso, y hay mucho médico interesado, mucho epidemiólogo clínico interesado en estas cosas, ¿sí? de articular esta parte social. De Michael Towson precisamente tiene un artículo muy interesante en el libro Un gigante en convulsiones, que nos hace a través de un estudio de caso que él llama El paciente. Entonces él habla y en primera hace toda una reflexión, digamos, marxista y de la enfermedad y de todo el tema de la salud en el mundo capitalista. Pero luego toma un ejemplo de un paciente, lo entrevista, él siendo médico de base y luego antropólogo, y entonces empieza a rescatar todos esos saberes naturales y de sentido común que tiene el paciente cuando empieza a distinguir y hablar de la enfermedad que tiene, que de lo clínico la han definido como una polimiositis, que es una especie de inflamación a los músculos y que genera mucho dolor. Es una de las áreas de las enfermedades reumáticas, pero que ella no sabe, ese nombre es muy complicado, mire que yo también me trabé diciéndolo, y ella dice, no, es una enfermedad grave, sí, es una enfermedad irreversible, que no tiene cura, pero que Dios me la puso a mí para que los médicos aprendan de ella y puedan curar a otras personas que tengan esta misma enfermedad, ¿no? Entonces esos elementos son valiosos, ¿no? Para poder hacer un constructo más integral de lo que es estas enfermedades o simplemente focalizadas a las parasitosis o enfermedades tropicales. Y finalmente quiero decir pues que hay un vacío grande también en las facultades de salud,
porque no hay una cátedra que se llame enfermedades tropicales cuando debería haberla, ¿cierto? Yo se lo escuché al doctor Klinger que decía esto y decía, pero hablamos de muchas enfermedades de Occidente, de lo que incluso un sociólogo diría, las enfermedades de los ricos frente a las enfermedades de los pobres, ¿no? Entonces decía que las enfermedades de los ricos eran el cáncer y todas estas enfermedades crónicas, costosas y de la cual se investiga mucho, y que las enfermedades de los pobres eran todas estas infecciosas, ¿no? De las cuales no hay dinero para investigar ni para tampoco hacer prevención para que no estén, ¿no? Entonces, hay una invitación grande. Yo en el fondo lo que veo subyacente, profesor Reiner, es una invitación a ver cómo podemos articularnos a este tipo de trabajos y ahí caemos todos, ¿no? Porque todos tenemos algo que decir en relación a esto. Bueno, felicitaciones y gracias por la invitación, doctor Gustavo y profesor Reiner, por haberme invitado a este comentarista. Gracias, Edgar Alfonso. Muy bien. Ya de hacer uso de la parte que la haga yo, está en todo su derecho. Pienso que aquí hay, de pronto Julio César quiere intervenir brevemente. Prende el micrófono, Julio. El micrófono. Tiene el micrófono apagado. Gracias, Gustavo, muy amable. No, simplemente pues felicitar a Luis Reynel por su charla tan ilustrativa, excelente. Como les manifestó, hemos tenido la oportunidad de compartir en varios proyectos de estos de investigación, en el complejo tenía cisticercosis, en los trabajos de mercaderes, en toxoplasmosis, leptospirosis, parasitismo intestinal, distomatosis hepática, bueno. Y sobre todo, pues, con el grupo de investigación de Luis Reynel, con la Universidad del Cauca, nos une, pues, además de unos lazos de amistad, pues, un trabajo cooperativo y que nos ha permitido crecer. De hecho, también agradecer al doctor Julián Trujillo, con el cual hemos tenido la oportunidad de abordar en la mesa técnica el complejo teniasis cisticercosis, y que ha sido un referente precisamente al departamento del Cauca. La cisticercosis porcina, la teniasis humana, la neurocisticercosis. De hecho, con el doctor Tomás Zamora también hemos tenido la oportunidad de abordar y diagnosticar a algunos pacientes, como decía el doctor Trujillo, con pruebas de diagnóstico que hemos estandarizado y optimizado con el profesor Luis Reynel y que ha sido un trabajo mancomunado. Entonces yo creo que esto es lo que nos permite crecer, lo que nos permite también contribuir y obviamente llegar a esas comunidades que tienen unas condiciones básicas insatisfechas, al menos ayudando a detectar qué problemáticas tienen de salud pública en el caso de las parasitosis y hacer, como dice el profesor Luis Reynel, el ruido, a ver si los estamentos públicos pues le prestan atención y obviamente, además de financiar proyectos de investigación, también ayudar a solucionar los problemas básicos a las comunidades. Dotación de sistema de acueducto, de alcantarillado, la energía, como el video bien nos muestra, son comunidades que viven en una condición muy, 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 muy pobre. No tienen ni siquiera las condiciones básicas satisfechas. Entonces, pues, esto es el caldo de cultivo para que se presenten las enfermedades infecciosas, parasitarias, virales, bacterianas, bueno, fúngicas, todo. Entonces, nuevamente, felicitar al profesor Luis Reynel, al profesor Gustavo Zorrilla, que hacía tiempo no nos veíamos, con quien también compartimos una vez un proyecto de investigación en Mercaderes, de hace unos cuantos años, fue muy enriquecedor. Y bueno, a las personas que nos escuchan, pues agradecerles también por estar aquí en esta reunión académica. Gracias. Gracias, Julio César, por esas palabras. Miren, yo creo que Luis Reynel ha presentado la situación, digamos, médica o la situación, sí, clínica, lo mismo que Julián, lo mismo que Julio. Pero el problema es mucho más
grande y mucho más grave, porque no es, a pesar de que existan las políticas del gobierno con relación a atajar o a trabajar sobre estas enfermedades, el problema radica fundamentalmente en que las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida de estas comunidades son absolutamente deficientes. Y hay varios elementos que se tienen que considerar. Primero, no hay continuidad, ¿no, Luis Reynel? O sea, se hace la investigación, se hace el estudio, se trabaja con las comunidades, pero luego los alcaldes no tienen una voluntad política para mantener un programa de este tipo en las comunidades. Yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos allá, Luis Reynel, nos encontramos con una Colombia extraña, totalmente desconocida. Era como si estuviéramos en un lugar extraterrestre. Era increíble las condiciones en las que esta gente vivía, solamente con mencionar arboleda, donde el la leptospira y el toxoplasma eran lugares comunes entre sus habitantes, porque él no lo dijo, pero por ejemplo la leptospira se transmite a través de las ratas, y nos encontrábamos con las tienditas más viejas que la misma población, donde todavía guardan el pan allí en esas especies de mostradores de madera que nadie ha limpiado. Y las ratas pasan por ahí, orinan por ahí, la gente consume esos alimentos sin ningún problema y nadie se da cuenta de lo que están transmitiendo. Lo mismo el problema de echarle la culpa a la alcancía del pobre que es el marrano, de la situación, por ejemplo, del cisticerco, cuando las aguas que vienen desde arriba, desde la Unión, vienen con la materia fecal funcionando allí y con eso mismo riegan las verduras, consumen las verduras sin el tratamiento adecuado, porque el agua, como decían ahora, es muy difícil de conseguir también, aunque el mercader sufre de problemas de agua. Y en otras comunidades, allá cuando bajamos al son del Patascoy, por allá abajo, esos lugares que uno decía, pero ¿cómo llegar y cómo salir? Y la gente no tiene, digamos, convive con estas situaciones sin que uno se diera, digamos, a la tarea de pensar que los afecta realmente, porque ya se acostumbraron a vivir con ellas y empiezan a construir anticuerpos también. Si no, desaparecerían, porque son enfermedades que a la larga producen la muerte y la gente no sabe. O cuando llegaban al hospital y los médicos pues recetan sin saber qué recetan, por ejemplo, el toxoplasma en las mujeres embarazadas, todo lo que podía producir, pero a las mujeres les daba miedo ir y solamente se les dan pues pastillitas. Los mismos médicos no sabían cómo tratar el problema del cisticerco, y lo único que hacían era hacer matar el marranito y enterrarlo. Al otro día la comunidad desenterraba el marranito y se lo comían, porque pues eso formaba parte de un festín. ¿Cómo iban a botar esa comida que resultaba siendo tan cara? Y trabajar con ellos, cuando hicimos todo ese trabajo de sentarnos, hablar con ellos, a ver cómo era que vivían, cómo era que se... ¿Cuál era su relación con la medicina oficial? ¿Cómo era la relación con los médicos? Yo recuerdo que incluso Reynel estuvo en peligro en un momento determinado porque lo estaban acusando de estar transmitiendo la cisticercosis por haber tomado unas muestras de sangre a un paciente que luego ya quería meterle una demanda para que le pagara. Y varios, ¿no? Para que le pagaran porque le había dado cisticerco después de que le han tomado las pruebas de sangre. Es decir, lo que se vive y lo que se vivió y lo que es pan común cuando se van los investigadores a estas comunidades a tratar estas enfermedades tropicales, como dice bien el título, desatendidas, porque mientras no cambien las condiciones materiales de vida de las comunidades, es muy difícil erradicar este tipo de enfermedades tropicales.
Bueno, ahí tenemos un trabajo, Reinel, y un trabajo fotográfico muy amplio que podemos, y a mí me gustaría volver a Mercaderes a trabajar con el grupo. Además, no, intentamos con Licia Amparo Valencia y el papá conseguir que el alcalde, cuando nosotros fuimos, que era el tesorero, se construyera en Mercaderes un lugar para manejar las basuras, porque increíble pues que las basuras, la mosca, todos los transmisores están ahí tirados en el suelo, al aire libre y por donde todo el mundo pasa y se contamina, y no fue posible porque priman no hay una ética en la política que esté orientada al beneficio de las comunidades como tales, sino al beneficio de quienes llegan al poder y aprovechan su cuarto de hora para lucrarse y no para trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo allí porque esto es muy, muy, muy extenso y con la investigación acción participativa, que es una metodología que se inventaron aquí en Colombia, que no es extranjera, ¿no? Fals Borda inventa esa metodología de la investigación de acción participativa que ahora se aplica en muchos lugares y sobre todo en América Latina porque permite ese diálogo de saberes y además de que no es el que sabe o que sea con el supuesto saber el que debe decir cómo, sino son las comunidades las que tienen que hablar y explicar cómo ha sido de vida, cómo han estado a lo largo de la existencia con esto del demonio, lo que tenía era una cisticercosis que la tenía invadida y la mamá no la llevaba donde el médico porque el problema era que el demonio la había poseído cuando le daban los ataques de epilepsia y cuando la niñita se descontrolaba. Entonces, todos estos elementos, creo que Luis Reynel ha intentado precisamente trabajarlos a través de la interdisciplinariedad. Y bueno, estuvimos de suerte de haber sido invitados por Luis Reynel a acompañarlo en ese trabajo. Yo dejo allí, porque un poco era el otro contexto de la charla, casi que estoy actuando de comentarista también, era otra parte del contexto de esta conferencia. Me parece que es muy importante y que tiene que ver con la ética y con la filosofía política y con estas reflexiones que debemos hacer, porque hay que educar para construir ciudadanía y para construir comunidad, y eso no se hace tampoco. Hay una falla en los maestros, en las escuelas, en los colegios, que no se preocupan por estas cosas y que deberían preocuparse porque desde la primaria debían estar orientando a los muchachos y a las muchachas para que procuren tener una salud adecuada y a su propio desarrollo personal, ¿no? Bueno, no sé quién quiera tomar la palabra, yo la cedo a la de allí. Yo quisiera hacerles un comentario, profesor Gustavo, profesor Luis Reynel, pues ahora sí, que Julián. Gracias, ahora que mencionan tema de investigación, acción participativa. Yo pues tuve la fortuna de trabajar muchos años en la Amazonía, en Baupés, en Guainía, en la Amazonas incluso, pero muy especialmente en Baupés conocí esta metodología con el antropólogo Juan Guevara. Juan Guevara, que estuvo 30 años allá trabajando con los indígenas de la Amazonía y pues digamos en una época en donde digamos los servicios de salud funcionaban un poco diferente, las personas que hacían sus servicios social obligatorio, médicos, enfermeras, bacteriólogos, necesaria y obligatoriamente tenían que pasar por una capacitación para conocer esa metodología de IAP, porque no habría intervención en salud pública que no se hiciera bajo esa metodología en el departamento del Baupés mientras Juan Guevara estaba, digamos, allá en ese departamento. Entonces allá
un ejercicio muy interesante porque pues fue todos esos años de la vida de él tratando de construir un modelo de atención en salud propio e intercultural, ¿cierto? Que leyera, digamos, no solamente el contexto, digamos, de pobreza y demás, sino el contexto cultural de la población y para que las intervenciones, o mejor dicho, las acciones en salud, porque si hablamos de intervención, pues ya estamos riñendo ahí con el concepto, para que esas acciones fueran construidas conjuntamente con la comunidad desde la parte educativa, construir los mensajes de comunicación con la comunidad, definir con ellos cuál era la mejor forma de difundir esos mensajes, definir cuál era la mejor forma de hacer seguimiento a ese, digamos, trabajo educativo para saber si se estaba teniendo el impacto en cuanto a cambiar comportamientos, hábitos o prácticas que de pronto fueran los factores de riesgo, digamos, allí para muchas enfermedades y para que la comunidad se sintiera protagonista de su desarrollo con los mismos elementos que pues tenían a su alrededor, sin elementos extraños, sin elementos ajenos a su cultura. Y tal vez trabajando también un tema intercultural, ya obviamente hay partes donde la medicina, digamos, indígena llega hasta un punto y pues llega todo ese proceso de negociación ahí en lo cultural para que ellos empiecen a aceptar unas intervenciones, digamos, también de la medicina occidental, sin dejar y sin desestimular las propias prácticas, digamos, de ellas. Y pues ha sido un trabajo de mucho aliento, ¿no? Y que, pues en lo personal, cada vez que podemos, desde lineamientos nacionales, cada vez que, digamos, tenemos estas experiencias de trabajo con las comunidades y demás, tratamos de implementar esa metodología porque pues estoy muy convencido de que es lo que definitivamente funciona, digamos, para modificar, digamos, comportamientos en la población. Uno puede, una persona, digamos, del sector salud puede prepararse la charla más bonita con las diapositivas más bonitas y lo más dinámico que quiera, pero si la información es unidireccional, digamos, si ese mensaje es impuesto, si a la comunidad se le dice qué es lo que tiene que hacer, pues ahí no hay impactos, no hay ninguna transformación. Entonces, digamos que es muy, muy interesante el tema de investigación participativa en este contexto y, por supuesto, tratamos de captar muy bien eso, porque pues entender la cultura, a veces hay temas tan complejos como por ejemplo, les explicaba yo en unas reuniones que teníamos de tracoma a personas, pues, digamos, de otros países, en donde decían, bueno, pero ustedes, ¿por qué no montan una charla así de educación para la salud? Y, digamos, lo que hacían en Australia con los indígenas de Australia, tratando de que ellos fomentaran los hábitos higiénicos y mejoraran sus prácticas y controlaran o eliminaran el tracoma, ¿cierto? Aparte de las otras intervenciones con educación. Y entonces veíamos cómo esos, digamos, la Secretaría de Salud o como se llama en Australia, el Ministerio de Salud, hacía unos folletos donde pintaba unas personas que ni siquiera eran indígenas, donde pintaba unos lavamanos en plena comunidad, por ejemplo, y mostraba ahí acueductos y alcantarillados, y yo decía, por Dios, y mostraban unas gráficas de tendencia en donde ellos decían que no se explicaban por qué, pues continuaba el mismo indicador de cara sucia en las personas, si lo que estaban promoviendo era la higiene facial hace muchos años, pero que eso no cambiaba, no tenía ningún impacto. Entonces, pues yo les hacía la intervención, yo les decía, es que esto no funciona así, ustedes tienen que entender primero que todo, ¿qué piensan ellos de la enfermedad? ¿Cómo la tratan ellos desde la tradicional? Porque puede ser que usted les diga, lávese las manos, lávese la cara, pero ellos piensan que esto está asociado con una dieta, con que rompieron algo de la cultura, con que no tuvieron la protección de su médico tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se quedaban impactados. En eso yo creo que nosotros les llevamos un terreno bastante importante a esos países así, digamos, desarrollados. El tema de leer la cultura y tratar de hacer una adecuación sociocultural de los programas de salud pública que llevamos a estas comunidades étnicas, ¿no? Pues, digamos, entendiendo también que
no solo lo indígena, ¿cierto? La parte indígena, que también se ve en lo afro, que tal vez uno por ignorancia no lo reconoce, pero que también existen en lo afro, por supuesto, e incluso hay prácticas similares en lo campesino, una serie de mitos y demás, que si uno no conoce el contexto, pues sencillamente, digamos, está perdiendo su tiempo con otro tipo de intervenciones. Entonces quería hacer como esa acotación. Gracias, Julián. Y precisamente Almaguer es un sitio privilegiado para este tipo de investigaciones, porque resulta que allí hay comunidades afro, hay comunidades indígenas, hay comunidades mestizas, hay comunidades campesinas, hay narcotráfico venteado, hay minería ilegal venteada, hay problemas de aguas. Hay en este momento, cuando nosotros salíamos de allá, ya estaban interviniendo la comunidad para abrir pozos por futuros de gas, porque habían encontrado una vena de gas y dejaron abiertos y tapados los pozos, y la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. La educación es muy compleja en Almaguer, y era un municipio riquísimo, con una gran producción de maíz y con una gran producción de maní, y eso desapareció. Hay muchos elementos allí en lo que tú estás trabajando que nosotros podemos aprovechar. Le voy a dar la palabra a Luz María, la psicóloga de cabecera de filosofía en la ciudad. No resisto la tentación de meter la cucharada, pero es que 20 años trabajando en un servicio de salud de una empresa importante, y una de las cosas que a mí, cuando alguna vez quisieron hacer una reorganización de la parte de salud, fui tan atrevida que le dije a los compañeros médicos, odontólogos, a todos esos profesionales, que si sabían qué era la salud. Se enojaron conmigo porque ya dijeron, pero eso ya lo definió la OMS. Y le dije, es que a mí no me convence la definición de la OMS. Es que es la autoridad. Le dije, será la autoridad, pero aquí hay problemas. Nosotros no tenemos ni siquiera, si aquí hiciéramos un ejercicio para tratar de definir la salud, nos daríamos cuenta que no sabemos qué es eso. Y como digo yo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y esa parte de no, es que imagínese, uno no sabe para dónde va. Y resulta que parte de, no me pararon bolas, pero yo seguí trabajando ese concepto de qué era la salud. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que alguna vez hicieron un análisis económico de los costos en la salud. ¿Me van ustedes a creer que 98 pesos de cada 100 eran gastados en la atención terciaria, o sea, tercera y cuarta, cuando ya las personas estaban en estado crítico por el cáncer, por la hipertensión, por los problemas de todo tipo? Esas, que no es, ojo, esos 98 pesos se los comían dos personas. Analicen bien esa parte financiera de la salud. O sea, el sistema para atender al 2% se quedaba con 98 pesos. Solo quedaban para el servicio de salud 2 pesos para el 98% de las personas. Entonces, yo no sé, ustedes que son todos como muy inteligentes y han trabajado muy bien, imagínense ese problema matemático. 2 pesos. Y obviamente, uno se hace preguntas. ¿Por qué el sistema espera a que la gente ya, o los niñitos estén muriendo, o los ancianos también llenos de enfermedades rarísimas, gravísimas, en grandes costos? ¿Por qué el sistema espera eso? Y yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a hacer una charla por allá en Cuba, y obviamente, como había trabajado la educación con el que era el gerente, habíamos hecho un diseño de medicina familiar, y ese fue mi trabajo, fue hacer un planteamiento de lo que era la medicina familiar. Y claro, fui a Cuba a dar la charla sobre creatividad y me puse a curiosear cómo era el cuento de la salud. En su momento, ya estoy hablando de hace 20 años, en su momento
descubrí, por ejemplo, que allá el gobierno, los que fueran, llevaban videos, cuando eso estamos hablando de los videos, esos del Betamax y esas cosas, se lo llevaban a las comunidades, así fuera una sola familia. Les prestaban el aparatico para escuchar el video sobre qué era, por ejemplo, la problemática de salud propia de esas comunidades cercanas, y conversaban sobre eso. Es más, a los chicos que estaban por ahí desocupados en la calle, los invitaban a estudiar medicina, les pagaban todo el curso. Pero lo más interesante era que esa medicina familiar que se hacía allá, los estudiantes empezaban a hacerlo en una oficina, práctico cualquiera, ¿sí?, en compañía de un médico, desde el primer día que empezaban a estudiar. Miren lo interesante. A esos chicos les ponían un saloncito, y en ese salón también miraban los videos de lo que significaba, lo que fueran, los parásitos, todo eso que había, y lo miraban. Y solo iban a la universidad, a los laboratorios, más tarde, a los 2 o 3 años después de haber hecho una práctica exhaustiva de lo que eran mirar en los videos, discutir, conversar y observar en la realidad. A mí eso siempre me pareció interesante y obviamente muchísimo más económico. Y cuando hicimos en la empresa la propuesta de salud, para que vean lo interesante, cuando se hizo la propuesta de salud familiar, es que si yo empiezo por la familia y yo tengo un equipo interdisciplinario, eso es lo que han dicho aquí, es absolutamente real y práctico. Eso, la salud no es tan compleja que no se puede trabajar solamente de la medicina. Eso, son muchísimas variables. Y entonces la idea era que se hablaba de un médico familiar. El médico familiar era el responsable de coordinar todas las acciones de salud que tuvieran que ver con esa familia, que se inscribiera con él. Y fue muy interesante, se hicieron cartillitas y como estaban hablando de Australia y todas esas cosas, bien dibujaditas, bien hechecitas de lo que era la medicina familiar. Y luego ese médico iba a integrar con todos los otros factores o sectores de la salud familiar, de la salud del servicio, lo iba a integrar para atender y hacer promoción desde el estudio genético y de los riesgos genéticos, e iban atendiendo a la madre embarazada, el bebé, todo, papá, los hermanitos y todas esas cosas. Curiosamente, cuando se quiso hacer esa propuesta, ustedes no van a creer que fueron algunos trabajadores de la misma organización las que impidieron que se hiciera la implementación de la medicina familiar. ¿Sí? O sea, eso siempre dicen que todo se quiebra por el lado más débil. Resulta que fueron los mismos trabajadores que no pudieron entender, porque lo vieron como una amenaza justamente al acceso a esos 2 pesos, a esos 98 pesos. ¿Sí me explico? Será casi que una pérdida para ellos el que no pudieran después tener acceso a esos servicios de altísimo nivel en los grandes hospitales de las grandes ciudades. Eso uno dice, ese factor cultural, ¿cierto? Que tal vez fue nuestra debilidad, porque así como puede ocurrir allá en las pueblitos que están nombrando, también ocurren las grandes organizaciones, grandes empresas. Entonces, me parece que ahí hay un punto que yo siento que nos hace falta. No sé, a mí me gustaría escucharlos a ustedes y decir, ¿cuál es ese, como decimos en, se decía en la empresa, el factor crítico de éxito? ¿Por qué no hemos encontrado el factor crítico de éxito en esto que tiene que ver con la salud? Ahí les dejo la pregunta, ahí les dejo ese trompo en luña, decimos en Santander. Gracias, Luz María. Bueno, creo que con la intervención de Luz María vamos cerrando ya, porque ya nos está acotando también el tiempo. Pues yo no sé si alguien, si Luis Reynel tenía alguna respuesta para Luz María, breve, ah, o sí. Julián, pero muy breve. O si no, pues vamos cerrando hoy.
entonces requiere de otra más amplia. Uno siente que faltaron estudiantes de Reynel, estudiantes de la universidad misma, escuchando estas cosas que son bastante importantes para la misma ciudadanía y para la misma comunidad. Bueno, entonces, pues, me resta agradecer, Reynel, dilo, dime. Yo colocaría para tratar de responder a la profesora Luz María, y es, creo que usted mismo lo dijo, Gustavo, y es continuidad, ¿no? No es, por eso me ha gustado bastante estos dos enfoques, y es buscar de verdad empoderar a la comunidad. Independiente si está ya el grupo de investigación, si está ya las instituciones, si la comunidad se empodera, logra mucho, ¿no? Logra gestionar, logra organizarse. Julián me corrige, es que no me acuerdo cuándo fue que nuevamente fuimos a Mercader, en el 2015, me parece. No, 2019, antes de la pandemia. Eso, entonces allá vimos que la comunidad organizada, la comunidad que vive de la crianza de los cerdos, levantó una infraestructura para no tener los cerdos sueltos ahí en la comunidad, ¿sí? Sí. Y para mí, y ustedes me corrigen, para mí eso es empoderamiento de la comunidad, ¿no? Que conlleva a bloquear ese ciclo de vida de esta paritosis como la tenía cistercosis, que sigue siendo un problema en diferentes regiones de Colombia, no solamente en Mercaderes, ¿ya? Entonces, si la comunidad se empodera, eso es muy valioso, pero también, como usted lo comentó, Gustavo, y es continuidad, por eso pues hemos coincidido con lo que hemos podido participar con Julián y con el Ministerio de Salud, y es tener una política nacional, ¿no? Y esa política nacional, en el mejor de los casos, la deben aplicar los departamentos, los municipios, independiente de quién esté en la alcaldía, de quién esté en la gobernación, ¿ya? Pero pues conocemos todas estas situaciones políticas que se manejan en los municipios y en los departamentos. Entonces, pues la importancia de ese empoderamiento. Y finalizaría con lo que comentó Edgar Castro, y es y también lo que todavía dice el doctor Julio César Klinger, médico inmunólogo, que estuvo vinculado a la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca, y es, bueno, ¿y por qué no abordamos con una cátedra sobre enfermedades tropicales desatendidas, ya? Y hoy día, y ese ejercicio lo hicimos hace unos semestres con Julio, y está una propuesta también de realizarlo con el compañero Jorge Iván Zapata de la Universidad del Valle. ¿Por qué no compartimos una cátedra? Julio recuerda que compartimos esta cátedra de parasitología en el tema de parásitos intestinales y en el tema, por supuesto, de cistercosis. Entonces, hoy día, con esta virtualidad, pues que no me sigue matando mucho, pero pues en este momento, pues una herramienta que, por ejemplo, nos permite reunirnos esta noche, ¿no? Con eso, pues, tratando de responder a la profesora Luz María. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Vamos finalizando. Nuestros agradecimientos a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Hidro, que nos han mantenido en el aire, a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Se les recuerda que esta misma transmisión se hizo por el fanpage de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y que está grabada para que la puedan ver en el momento en que deseen hacerlo, en el Facebook de la Casa Museo Guillermo León Valencia.
Y bueno, esperamos en algún momento, eso lo estamos pensando, el problema a veces es el tiempo, recoger todas estas intervenciones que se vienen haciendo en filosofía en la ciudad y tratar de ponerlas sobre el papel, lo mismo que ese trabajo de fotografía que se hizo en Almaguer, porque eso llega más a la gente, las imágenes, que muchas veces las palabras. Y acuérdese, Luis Reynel, que cuando las comunidades de Almaguer fueron amenazadas, que si no construían los espacios adecuados para mantener los barranos encerrados, se los iban a quitar. Entonces volaron a hacerlo. Y acuérdese que en la cancha de fútbol, donde la gente depositaba sus ofrendas, porque baños no hay, el barranito iba detrás consumiendo el postre que dejaba el humano. Recuerde que los presionaron mucho, pero mucho, porque además les crearon una serie de situaciones también complicadas con relación al mercadeo del marrano. Usted se acuerda que usted hablaba de lo que pasaba en el Tolima, ¿no? En el Tolima, que se consume mucho marrano también. En esas comunidades se problemas similares, Huila, Tolima, Caquetá, los lugares donde se consume mucho el marranito, que es la alcancía del pobre, como yo mismo lo dicen, y que los estaban obligando a encerrarlos cuando no tenían las mismas para encerrarlos, ¿no? Eso hay que mirarlo también, porque a veces miramos una parte de la realidad, pero no vemos la otra, ¿no? La que está detrás, qué hay detrás, qué tipo de presiones le están haciendo a la gente y lo están obligando a hacer cosas que ellos, en el fondo, lo que dijo Juliana, ahora la pedagogía de la resistencia, ¿no? Uno sale de allá convencido de que le creyeron el cuento y por detrás están haciendo pistolita. Se vaya con su cuento a otra parte. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos a todos los que asistieron, y vamos a tener que tener otra ocasión, Julio, para y con Reilián y él y otras personas para hablar de estos temas y conseguir más. Pues yo no entiendo por qué los estudiantes de la universidad no llegan a estos lugares, sobre todo los de medicina y antropología y de filosofía, ¿no? Porque no, me parece que no fuera importante estos temas. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juliana. Gracias, Julio César. Gracias, Edgar Alfonso. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Excelente. Gracias por el noche.